Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 3, que corresponde a Microsoft Excel básico 1. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Quiero comentarles que he estado revisando el proceso que ustedes tienen en el aula virtual y veo que creo que todavía estamos teniendo problemas con algunos que todavía no se pueden conectar o no están conectados a lo que sería el aula virtual. Quiero nuevamente invitarlos a que puedan contactarse con los de inglés corporativo. Recuérdense que dentro del grupo de WhatsApp, si ustedes le dan vista de todos los que nos encontramos ahí, los primeros que les salen son los administradores del grupo y ahí están los de inglés corporativo para poderlos apoyar. Ya vamos al tercer día y si usted todavía no se ha conectado, quiere decir que no ha visto las tres clases y no ha interactuado en el aula virtual. Entonces, es importante que lo haga porque recuerde que usted debe de acumular un 80% sobre lo que sería el porcentaje dentro del aula virtual. Además de esto, recuérdense que su participación en las clases síncronas que tenemos diarias debe de ser de 8 de la noche hasta 9 de la noche, la duración de los 60 minutos que tiene la clase. Entonces, pedirles por favor de que se conecten a las 8 en punto. Yo siempre estoy conectada unos 10 minutos antes. Si ustedes lo quieren hacer, pues con gusto se pueden conectar. Si tienen alguna consulta igual desde esa hora, aunque no me vean mi cámara encendida, yo estoy ahí pendiente de poder cualquier consulta que ustedes tengan. Muy bien, miren, nos encontramos siempre en sección 1. Recuérdense que ustedes pueden ir a su ritmo avanzando en cada una de las secciones. Todas están habilitadas para que ustedes puedan explorar, pero además de esto, poder visualizar el contenido que se encuentra en el aula virtual. Como siempre, cualquier consulta que ustedes tengan sobre ellos, lo pueden hacer a la hora de la clase síncrona o también poderlo hacer por medio del grupo de WhatsApp. Este día, miren, nos toca trabajar el tema de navegación en la hoja de cálculo. Espero que los que pueden ingresar al aula virtual ya hayan podido recorrer y visualizar la información que se encuentra acá. Ahora va a ser de suma importancia este PDF que les he colocado desde el día de ayer, donde les menciono como diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar con lo que serían las combinaciones de tecla dentro de Excel, que son de suma importancia. Y hoy se van a dar cuenta con algunas acciones que vamos a ir realizando, la importancia de poder manejar combinaciones de teclas dentro de Excel. Además de esto, tenemos nuestro foro de participación que corresponde a la clase número 3. La pregunta ya se encuentra dentro del aula virtual y dice, ¿cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo en Excel? Hoy vamos a despejar esta duda. Espero que ya después ustedes con sus palabras pues puedan colocarme cuál sería para ustedes la respuesta correcta con la acción de esta combinación. Además de esto, miren, vamos a iniciar, o este día tuvieron ya que iniciar con el primer laboratorio que se encuentra dentro del aula virtual. Son exámenes cortos de 6 preguntas que ustedes deben de contestar. Y además de esto, ustedes al final miran la calificación, o sea, cuáles estuvieron buenas y cuáles estuvieron malas. Y tienen como el permiso de volver nuevamente a intentarlo para poderse sacar la nota de 10. Entonces, pueden ingresar también al material de apoyo que se encuentra en la parte superior. En este material de apoyo, ustedes van a encontrar videos sobre cada uno de los temas que tenemos diarios. Y además de esto, importante, encuentran plantillas para que puedan descargarlas. Si ustedes quieren ir trabajando en conjunto con el docente en la explicación que da sobre el tema del día, entonces igualmente ustedes pueden acá descargar el libro de Excel, que es la misma información que el docente está explicando en el video tutorial.
Acá ustedes van a ir viendo por cada uno de los días un tema, perdón, un video para que además de la información teórica que se encuentra en el aula virtual, también puedan apoyarse con el video y puedan observar la forma de poderlo trabajar. Como siempre de mi parte, yo voy a estarles mostrando con otros ejercicios acá en la clase síncrona y además de eso, pues enseñarles otras técnicas que siempre conlleva al tema que nosotros estamos viendo. Muy bien, miren, voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden levantarme la manita o colocarme en este caso presente en lo que es el chat. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Presente. Gracias. Carlos Mauricio Navas. Carmen María Arce. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Presente. Gracias. José Ever Campos. Carmen, ahorita Carmen, permítanme acá la puedo. Gracias. José Ever Campos. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Carla Presente. Gracias. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. Luis Enrique Chávez. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente. Gracias. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Buenas noches, presente. Gracias. Roxana Abigail Canales. Muy bien. Bueno, venirme acá a colocar. Nuevamente después voy a pasar lista que se van incorporando. Muy bien, miren, les presento acá, como siempre, estamos en la sesión número 3. Presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios que los va a ayudar a ustedes con el tema de este día, además del video tutorial que se encuentra en el aula virtual y además en este caso de la parte de la teoría. Y al final tenemos el foro de preguntas y cierre. Al final siempre voy a dejar 10 minutos para que ustedes puedan contestar y podamos tener la interacción en el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar las navegaciones dentro de Excel. Trabajar con combinaciones de tecla no solo es para el programa de Excel, sino igual para lo que sería el ambiente que nosotros tenemos, tanto en nuestro escritorio, como crear carpetas. Por ejemplo, hay muchos usuarios que desconocen la forma de crear carpetas por medio de combinación de teclas, sino que estamos acostumbrados siempre a darle clic derecho, nuevo carpeta. O nos vamos, en este caso, a abrir una ubicación de guardado dentro de nuestra computadora y entonces ahí le damos nueva carpeta. Pero créanme que la mayoría de usuarios desconoce la forma de crear carpetas con combinaciones de teclas y además no pueden colocarle ni icono o cambio de icono a la carpeta, ni tampoco poder colocar carpetas sin nombre. En mi caso, a mí me encanta trabajar carpetas sin nombre y
reconozco mejor el icono porque se me hace más fácil en mi vida laboral poder reconocer más rápido el icono que ir a buscar el nombre de la carpeta para poder abrirlo. Entonces, las combinaciones de teclas, tanto para el programa de Excel como también para la parte de nuestra utilización o cómo trabajar nuestra computadora, son muy útiles. Me recuerdo que un profesor me dijo que en los años 80 y 90, en la utilización, o en este caso en los años más 90, cuando habían centros de cómputo, el uso de las combinaciones de tecla era de suma importancia. Entonces, él nos mostraba fotografías donde en los centros de cómputo de los años 90, en este caso cuando ya existían computadoras dentro de centros de cómputo, él comentaba de que había un gran cartel que el docente debía de hacer, en donde colocaba diferentes combinaciones de tecla, en este caso con al 1 o al 2, al 64, y era de suma importancia que los alumnos aprendieran esas combinaciones de teclas. ¿Por qué? Porque el teclado era más rústico, la forma de poderlo trabajar. Hasta para poder crear una carpeta era bastante complicado. Entonces, casi la mayoría de acciones se trabajan con combinaciones de teclas. Es por eso que cuando ustedes vean a una persona mayor, van a ver que la utilización de combinaciones de teclas, si él en su rama utilizó en este caso una computadora en su bachillerato y después sacó una carrera que conllevaba utilización de una computadora, estas combinaciones de tecla ellos se lo saben. Entonces ustedes fácilmente empiezan a ver que la persona casi todo lo hace con combinaciones de tecla. Y es por esto, porque le enseñaban a uno a realizar esta tarea. Hoy en día, con el cambio y todo lo que ha habido, ya ahora descartamos un poco las combinaciones de teclas. Pero créanme que el apoyo que les he dado con el PDF y las acciones que este día van a aprender, van a ver qué tan importante es poderlo trabajar de una mejor manera, hacerlo de esa manera. Ah, muy bien, Jelly. Tiene toda la razón. Esos tipos de códigos que aprendían cómo poder realizar una acción. Fíjense que yo aprendí también a trabajar con pantalla negra dentro de lo que es una computadora. Y también me enseñaron cómo poder también crear carpetas. Además de que es una forma que tal vez es un poco complicada, pero créanme que en la medida que ustedes van aprendiendo a realizar como estas acciones, les ayuda a poder generar más o a reconocer más todas las acciones que nosotros podemos hacer dentro de Excel. Y en mi caso, que también soy docente de computación, cuando yo enseño a una persona a utilizar Windows, créanme que es una de las cosas que más les explico, a poder trabajar con combinaciones que ellos que están de cero, que no saben absolutamente nada de una computadora, el enseñarles desde el inicio esas combinaciones les va ayudando a poder generar y buscar información de cómo poder crear esas. Muy bien, miren, vamos a ver algo que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Se recuerdan que les dije que íbamos a quedar en continuación? La forma de poderle dar tanto a lo que sería la fila o a la columna, lo que sería un alto y lo que es un ancho. Estuvimos trabajando el ancho de columna, donde les mencionaba que lo que es numeral, son errores que tiene dentro de Excel. Y ahí saca la teoría. Miren, cuando se empieza a trabajar en una hoja de cálculo, todas las filas y columnas son del mismo tamaño. Al ingresar información en la hoja de cálculo, algunas de las columnas o filas pueden no ser lo suficientemente grandes para mostrar la información que contienen. Cuando usted ve numeral, es en una celda, significa que el ancho de columna no es suficientemente extenso para mostrar todo el contenido de la celda. Una vez que se ajusta el ancho de columna, la información reaparecerá. Pero yo les enseñé el día de ayer también una forma de cómo ese error nosotros podemos evitar cuando vamos a colocar específicamente lo que es un valor numérico o
vamos a colocar en este caso una fecha. Nosotros debemos de seguir pasos en Excel. Yo en este momento se los enseño como pasos, pero créanme que ustedes, en la medida que van aprendiendo, ustedes van realizando las acciones paso a paso. No es solo dele aquí y dé clic acá, para este para acá y ya aquí está, sino que ustedes deben, siempre les digo, el nombre del grupo en la pestaña que me encuentro y el comando que estoy seleccionando, para que ustedes se lo vayan grabando y en la medida ustedes van a ir utilizando esa misma acción mentalmente cuando van construyendo dentro de una hoja de cálculo la información. Acá, miren, nosotros tenemos otra forma de poderle dar un ancho a lo que representa en este caso la columna y un alto a lo que representa la fila. El día de ayer les enseñé una forma que con darle doble clic entre la columna, entre las dos columnas donde se encuentra la información, automáticamente agarra el ancho correcto. Pero nosotros acá tenemos otra forma de poderlo hacer. Y esta forma es cuando nosotros ya tenemos como un tamaño específico que nos dan. Entonces, no puedo ir haciendo la separación manteniendo el clic izquierdo, que sería la tercera forma en la cual yo puedo hacer esta acción, porque entonces ya van a ver ahorita que pase al libro de Excel, ese movimiento no se va a ajustar. Pero, dice la teoría acá, miren, que si nosotros seguimos estos pasos, lo primero, seleccionar en este caso la información o las celdas a las cuales yo les quiero dar un ancho, un alto. Además de eso, tengo que irme para la pestaña de inicio. Me voy en este caso a formato o al comando formato y dentro de él se despliega en este caso un cuadro en el cual yo puedo encontrar ancho de columna o alto de fila. Si yo, por ejemplo, le doy un ancho de columna, aparece este recuadro donde yo le coloco en este caso el tamaño que necesito y después doy en la opción de aceptar para que automáticamente me agarre el ancho. Lo mejor de esta opción es que lo va a hacer para todas las filas o para todas las columnas que yo automáticamente seleccione. Para esto, miren, me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel y acá tengo un pequeño ejercicio donde voy a trabajar un calendario. Y fíjense, por favor, acá, me están dando una instrucción. Esto es como que viniera su jefe y le dijera, mira, necesito que me trabajes un cuadro y en este cuadro voy a querer ponerle como alto, por ejemplo, de las filas 18.6, ponerle un ancho de 4.5 porque te va a quedar bien. Entonces, esta misma información que nos está dando nuestro jefe para que quede bien la información que vamos a colocar es parecida al ejercicio que traigo acá. Dice que en la hoja calendario, que es donde me encuentro en este momento, yo debo establecer para las columnas de la C a la I, y acá miren, quiero tomar en cuenta esta acción. Si yo selecciono de la C a la I, o yo hago una selección, esta sería otra forma en la cual yo puedo darle un ancho de columna. Y quiero que se fijen que si yo mantengo clic izquierdo independientemente de las columnas que tengo seleccionadas, si yo doy un clic izquierdo, ustedes están viendo que en la parte superior dice que el ancho es de 10.71. Es igual como que yo diera un clic acá, me está diciendo que es de 10.71. Pero si yo ahorita hago un movimiento hacia la derecha y le doy un ancho de 12.71, esta selección que yo tengo automáticamente lo va a hacer para todas las columnas. Entonces, esta es una forma en la cual yo podría darle, en este caso, lo que sería un ancho. Acá me está pidiendo de 4.5. Pero si ustedes ven, ya cuando tengo preciso un ancho, si voy disminuyendo, quiero que se vayan fijando que en ningún momento voy a llegar a 4.5. Fíjense, todavía sigo moviendo, lo estoy haciendo lo más despacio que puedo con mi puntero y aún así no llego. Entonces, con esto me voy a tardar mucho con esta acción. Aunque nos serviría para poderle dar un ancho a todas las celdas, independientemente del que sea, para que se acople a la información, pero en este momento no, porque ya tengo una instrucción que tiene que ser de 4.5. Entonces, ahora sí, miren, teniendo seleccionada la tercera forma en la cual yo puedo realizar, en este caso, la acción, es que al seleccionar, me voy a la pestaña de inicio del grupo de celdas y acá en formato tengo ancho de columna.
¿Cuánto me está pidiendo? Me está pidiendo 4.5. Voy a dar a aceptar y vean qué rápido automáticamente me ha realizado el ancho que necesito. Hoy me está pidiendo un alto de 18.6 de las filas de las 7 a las 12. Voy a seleccionar de las 7 a las 12 las filas. Recuérdense que esto lo va a hacer para todas las filas, así como lo acaba de hacer para todas las columnas. Al seleccionar acá nuevamente inicio, grupo de celdas, formato, doy clic en alto de fila y coloco en este caso 18.6. Voy a dar aceptar y ya tengo acá el alto que me está pidiendo. Dice que luego voy a seleccionar el rango de las celdas C7 a I12. Vean, por favor, acá cuadro de nombre C7. Me voy en este caso bajando hasta I12. Y cuando ya tengo seleccionado, dice que voy a aplicar un borde superior o inferior doble. Vamos a empezar a reconocer en este caso acá lo que serían los grupos, por donde se encuentra en el grupo el comando que necesito. Siempre en la pestaña de inicio, no me muevo de esta pestaña. Y acá, miren, tengo el grupo de fuentes, donde tengo borde. Voy a dar un clic sobre él y voy a ir a buscar exactamente borde superior o inferior doble. Me voy hacia abajo. Acá se encuentra, miren, borde superior o inferior doble. Voy a dar un clic, voy a quitar la selección para que vean que ya se posicionó el borde. Y ahora dice que voy a seleccionar el rango de las celdas C7 a I7. Nuevamente, miren, el cuadro de nombre me guía que me encuentro ya en C7 a I7. Quiere decir que es una sola fila con diferentes columnas. Ahora dice que voy a aplicar un relleno azul oscuro texto claro. Siempre en el grupo de fuentes, me voy a ir en este caso a relleno. Y acá, miren, voy a ir a buscar un color que se asemeje a lo que me está pidiendo. Azul, oscuro, texto claro. Acá está, miren, claro, le voy a dar el claro 80 y ya lo tengo acá. Ahora dice que digite en cada una de las diferentes los días de la semana. En este caso, me lo está pidiendo abreviado. Yo voy a colocar la palabra LUN y quiero que vean. Dentro de lo que sería la selección, yo tengo Cruz Blanca, que les mencionaba el día de ayer, que hace selección. Tengo bidireccional, que es el que me ayuda a que yo pueda, en este caso, mover el texto. Pero también tengo Cruz Negra, y esta Cruz Negra es la que me ayuda a poder crear rango, o poder crear, en este caso, lo que sería relleno. ¿Qué pasa cuando yo le doy o mantengo clic izquierdo presionado, y en este caso con Cruz Negra? Manteniendo cruz negra, me voy hacia la derecha. Voy a crear una serie. Y en este caso estoy creando la serie de cada uno de los días de la semana hasta llegar domingo. Ahora bien, voy a colocar en este caso acá los valores numéricos y voy a realizar lo mismo. Miren, con cruz negrita me voy a ir, me aparece de esta manera, pero quiero que se fijen. Desde la versión 2013 para acá, nosotros tenemos este recuadro que son como opciones en las cuales al darle un clic, para este caso me aparece opciones de relleno. En este cuadro emergente que aparece, yo le voy a dar sería relleno y ven que automáticamente me está cambiando el valor numérico. Nuevamente, miren, nuevamente vuelvo a hacer la misma acción. Nuevamente le digo sería relleno. Más adelante les voy a enseñar otras formas de poder realizar esta opción. Pero en este momento, esta sería la forma en la cual ustedes lo van a hacer, ya que este va a ser uno de los ejercicios que les voy a colocar este día en el grupo de WhatsApp que me lo van a entregar a mi cuenta. Ya les había explicado el día de ayer que este día iban a tener ya ejercicios que iban a trabajar. No es lo mismo que ustedes me estén viendo en este momento cómo lo estoy realizando, a que ustedes realicen ya la práctica dentro de lo que es el libro de Excel. En este momento, quiero que se fijen que automáticamente yo ya tengo acá mi calendario. En la medida que he ido explicándoles la forma de cómo estamos trabajando, he participado en realizar en este caso lo que sería la acción, tanto de ancho de columna como alto de fila, como colocar en este caso las acciones donde cruz blanca me ayuda a seleccionar, donde cruz negra me ayuda en este caso a poder trabajar lo que serían series de rellenos dentro de lo que sería mi centro. No sé si hasta el momento con eso que acabo de explicar tienen alguna consulta. Me dicen por favor.
No, ninguna duda. Gracias. Dígame, Oscar. Ingeniero, una consulta con relación a esto del relleno de las series. En este caso que hizo relleno de días, ¿es importante tener configurado el Excel en español o el sistema automáticamente detecta el idioma? El automáticamente dentro de lo que sería nuestro, nuestro libro de Excel, nosotros tenemos las dos acciones. Yo puedo colocarlo en inglés y me va a dar serie inglés. O puedo tenerlo o colocarlo en español y me va a dar en español. Y qué buena la pregunta que hace porque quiero aclarar esta. Este programa es en inglés. Empíricamente este programa es en inglés. Lo que sucede es que ya existen, en este caso, la acción que pasa a español. Pero en los años 90, cuando para las personas que tenían Office, era en inglés. Pero con el pasar del tiempo, ahora nosotros tenemos lo que le llaman parches, en lo cual lo que hace es que nosotros podamos ver en español el programa. Pero ese programa nato es en inglés. Y es por eso, miren, que me voy a ir acá. Y ya que estamos retomando esto, es importante que ustedes puedan visualizar. Nosotros dentro de Excel podemos visualizar cuáles son las listas que nosotros tenemos. Y si ustedes ven acá, miren, yo tengo acá lo que sería, por ejemplo, los meses. Tengo lo que son los días en español. Los tengo en este caso como nombres completos acá. Tengo los meses e igualmente, miren, los tengo en inglés. Lo que serían los días y los meses. Entonces, estas series que Excel guarda o que tiene dentro de lo que es el programa, lo tiene de las dos formas. Lo tiene en este caso en español y lo tiene en inglés. ¿Sabes dónde sí puedo dudar? Porque nunca he trabajado con Excel en inglés. Es si le da en español, si usted lo tiene en inglés. Pero yo considero que sí. Porque si cuando nos hacen, en este caso, de pasarlo a español, considero que si nos da en este caso las dos opciones, automáticamente el programa por defecto debe de tener las dos opciones, tanto en inglés como en este caso en español. Entonces acá, solo déjenme acá cerrar esta ventana. Entonces acá sí, tenemos, mientras la serie exista dentro del programa de Excel, nosotros podemos crear y automáticamente nos va a aparecer según cómo nosotros lo coloquemos. No sé si eso responde su pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Gracias, Roxana. Gracias, Jocelyn, por contestar. No, no es Yeleny, perdón. Muy bien. Bueno, yo creo que así se pronuncia. Si no, me dice, por favor. Muy bien, miren, entonces acá esta sería la forma de poder crear calendario. Y ahora tienen tres formas diferentes de poderlo hacer. Doble clic para poder ajustar al texto, manteniendo clic izquierdo presionado y moviendo tanto a la izquierda como para la derecha según el ancho que queremos dar. Y la tercera forma en el grupo de celdas, en el comando formato. Dentro de él tenemos ancho de columna y en este caso alto de lo que corresponde a nuestro pie. Muy bien, miren, siguiendo acá, nuevamente quiero presentarles mi presentación para que continuemos con la parte de la teoría. Cuando nosotros vamos a seleccionar contenido de celdas en Excel, dice acá la teoría que en Excel puedes seleccionar el contenido de celdas, de una o más celdas, en este caso filas y columnas. Ya el día de ayer lo hacíamos con Control Shift, en este caso con lo que son nuestras cursoras, tanto hacia abajo como hacia la derecha. Igualmente hacíamos las combinaciones de Control Shift barra espaciadora o darle un clic en este caso para poder seleccionar todo. Pero nosotros dice acá la teoría que al arrastrar con el ratón en Excel para resaltar rápidamente un bloque de celdas, en este caso adyacentes, es probablemente la forma más común de seleccionar más de una celda. O en este caso una hoja de cálculo, que es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Pero puede haber ocasiones en las que las celdas que desee resaltar no estén ubicadas una al lado de otra. Cuando esto ocurre, es posible seleccionar
la opción de still does not yet end. Y si ustedes ven, esto lo dice la teoría. La palabra Excel no adyacente es algo que un usuario que utiliza Excel debe de reconocer esa palabra. ¿Por qué? Porque es como cuando nos dicen, seleccioname 10 canciones de las 100 que están ahí, y entonces nosotros, para poderlas seleccionar, lo que hacemos es mantener el control presionado y vamos dando un clic sobre la acción. Algo así es cuando nosotros estamos trabajando con lo que sería nuestro libro de Excel. Y quiero pasar en este caso a la hoja de celdas no adyacentes. Y quiero enseñarles cómo nosotros podemos realizar selección de ellos. En ese momento es un ejemplo bastante fácil que voy a hacer. Pero usted, con el ejercicio que yo le voy a dejar ya esta semana o este día, para que usted lo trabaje, usted va a ir viendo si usted puede realizar esta. A veces a algunos usuarios se les complica mucho mantener control presionado e ir dando clic izquierdo a las celdas que debe de seleccionar. ¿Qué pasa cuando yo selecciono un rango? Si yo no mantengo, y creo que ustedes ahorita están viendo en mi cámara, si yo no mantengo control presionado, la selección que yo he hecho se quita. Pero si yo en este caso, miren, selecciono y mantengo control presionado, yo puedo en este caso realizar la acción de celdas no adyacentes. Es como que yo estuviera seleccionando un grupo de datos que no están continuos y entonces yo necesito copiarlos y pasarlos para una nueva hoja. Entonces acá, miren, yo puedo quitar la selección, pero cuando yo nuevamente vaya a entrar dentro de mi área de trabajo, tengo nuevamente que mantener control presionado para que realice la acción. ¿Qué pasa si por error dejo de presionar control y doy un clic dentro del área de trabajo? Se les va a eliminar todo. Entonces, esta acción, aunque usted en este momento, como la está realizando, usted considere que es fácil, cuando nosotros nos complicamos en ir seleccionando o desplazando hacia abajo y estar manteniendo control y saber que esta selección sigue estando, eso es donde se nos complica un poco más. Entonces, acá, miren, voy a colocar en este caso esta palabra. Voy a darle acá a mi zoom para que se pueda visualizar mejor. Y sigo manteniendo en este caso control presionado. Y vean que acá, miren, ya tengo la palabra all. ¿Qué pasa con la selección? Yo he dejado de presionar control, pero mientras yo no dé un clic dentro de mi área de trabajo, esta selección va a permanecer ahí. Si yo me voy, siempre en la pestaña de inicio que estamos trabajando en este momento al grupo de fuentes, yo tengo acá color. Y acá, miren, yo puedo colocarle el color de mi preferencia para que ustedes lo visualicen mejor. Entonces, acá, miren, yo puedo darle un clic. Esta acción se sigue manteniendo seleccionada. ¿Cómo sé yo que tengo seleccionado? Porque ustedes se están dando cuenta acá que tanto las columnas como las filas tienen un color más oscuro. Y eso quiere decir que tengo, en este caso, selección. En este momento yo puedo seguir cambiando el color de mi preferencia y automáticamente, miren, no se hace el cambio. Ahora sí voy a dar un clic adentro y se me ha mantenido con la selección que yo hice, con la palabra que coloqué, con la acción de celdas no adyacentes, la palabra all. Para que se visualice mejor esto que estoy trabajando, vamos a seguir reconociendo cada una de las pestañas y me voy para la pestaña de vista. En la pestaña de vista yo tengo el grupo mostrar y dentro del grupo de mostrar yo tengo la opción de líneas de cuadrícula. Recuérdense que esta línea de cuadrícula que ustedes están observando es una guía que Excel nos da para que nosotros trabajemos mejor. Pero en este momento yo no la voy a utilizar, entonces yo voy a quitar las líneas de cuadrícula y me va a quedar, miren, de esta manera. Esto lo estoy haciendo para todas las filas y para todas las columnas. Ustedes recuerden siempre que nosotros tenemos un 1.048.564 columnas y 17.784 en este caso, perdón, filas, 17.884 filas y 1.854 espérense que ya me confundí. En columnas tenemos 16.384, y en filas tenemos 1.048.571. Entonces, esto lo hace para todo automáticamente. Yo quiero añadir algo acá, y a esto se le llama imagen virtual.
dentro de lo que es Excel. Si yo me voy y voy a seguir conociendo otra pestaña, si me voy para la pestaña disposición de página, nosotros tenemos fondo. Y en este caso, si yo doy un clic acá, me aparece este recuadro que ustedes están observando. Dentro de Office, mi buscador por defecto es Bing, no es Google, es Bing. Entonces, voy a colocar acá, por ejemplo, paisajes. Voy a dar un clic. Voy a buscar el paisaje de mi preferencia acá, en la medida que me vaya encontrando. Voy a dar un clic y voy a insertarlo. Y quiero que vean cómo automáticamente mi hoja de trabajo, que se dedica a colocar números, funciones, operaciones, textos, fechas, también se puede convertir más dinámico, colocando en este caso lo que sería un fondo. Y además de esto, miren, podemos nosotros trabajar de una forma diferente. Si, por ejemplo, yo voy a colocar acá una tabla, y en este caso, en esta tabla, yo quiero colocar un fondo, lo hago de esta manera. Entonces, acá estamos trabajando celdas no adyacentes. He colocado la palabra, en este caso, hola, manteniendo control presionado. Y así será el ejercicio que ustedes me van a hacer. Ustedes, este día les voy a colocar calendario y celdas no adyacentes. Pero pónganme atención. No van a colocar la palabra hola, sino que lo van a hacer, ya sea. Y eso se los voy a dejar ahí escrito en el libro que les voy a entregar. Ustedes pueden colocar su primer nombre, su segundo nombre, pueden colocar su primer apellido, su segundo apellido. ¿Y por qué les pido esto? Porque yo quiero que tomen el reto de poder realizar esta acción, pero de una forma en la cual, por ejemplo, vamos a ver acá, de los nombres que están. Tenemos, vamos a ver un nombre, Jocelyn. ¿Cuántas letras tiene Jocelyn? Tiene 2, 4, 6, 7, 8. Entonces quiere decir que ella tiene que colocar, si este es el nombre que va a poner acá, Jocelyn. Y tiene que hacerlo con celdas no adyacentes. Tiene que ir creando cada una de las letras y hacerlo de esta manera. Va a colocar el fondo de su preferencia y además de esto le va a colocar el color también que quiera al texto. Ustedes ven dentro del grupo, en este caso del comando de color, nosotros tenemos todos estos colores y además de eso, si nos vamos a las opciones de más colores, también nosotros acá tenemos todos los colores estándar y colores que también nosotros podemos personalizar. Entonces, esta sería la primera tarea que yo les voy a dejar para que en este caso pues ustedes la realicen. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. ¿Me dicen, por favor? Solo una duda. No. ¿Cómo agregó el fondo de atrás? ¿Así el paisaje? Ah, muy bien, Carla. ¿Alguien más había hablado? No. Muy bien. Carla, para poder colocar el fondo dentro de lo que sería nuestra hoja de trabajo, nosotros tenemos la pestaña de inicio, tenemos la pestaña de insertar, y en este caso tengo, en mi caso, lo que sería la pestaña disposición de página. En disposición de página, dentro del grupo de configurar páginas, yo tengo acá la opción de lo que sería fondo. En este caso lo acabo de quitar para que usted vea que acá aparece lo que sería el comando fondo. Al darle un clic acá, se le va a abrir en este caso un recuadro donde usted tiene tres opciones. Uno, buscar desde su computadora si ya tiene ahí la imagen. Dos, buscarlo desde Bing, que es el buscador de Office. Y tres, desde OneDrive, que en este caso, si usted está conectada con su cuenta de correo en su computadora y tiene imágenes ahí, también puede realizarla. Yo coloqué en este caso la palabra paisaje en Bing para que me realizara la búsqueda. Cuando usted ya encuentre la imagen que quiera, la selecciona y le da la opción de insertar. Y automáticamente se le va a insertar para todas las filas y en este caso para todas las columnas que se encuentran en lo que es su hoja de trabajo. No sé si quedó claro.
Sí, gracias. Con gusto. Muy bien, si no, recuérdense ya el día de mañana, creo que a mediodía ya está ahí lo que sería el video de la clase de este día para que puedan nuevamente visualizar. Dígame, Oscar. Ingeniero, solo nada más un paréntesis. En algunas versiones, tal vez no tan actualizadas como creo que la versión que yo tengo es una antes de la última, no sé cuál será. Sería diseño de página. Está en insertar, luego hay una opción que dice ilustraciones, luego imágenes y luego imágenes en línea. Esa es la ruta que yo seguí por la versión que yo tengo, porque estoy buscando. Y igual me manda para Bing y ahí sí me deja abrir el buscador, pero es una ruta completamente diferente. Sí, solo nada más para que tengan en consideración algunas personas. Sí, así les acabo de mencionar que en mi caso, siempre te lo digo, para la versión que yo tengo, tengo en este caso disposición de página, pero ahí va en este caso a variar según en este caso la versión que ustedes tienen. Solo déjenme acá buscar, ya les voy a mencionar para que se les haga más, en este caso, fácil. Permítanme, si me aparece acá, para poderles colocar una y que puedan visualizarlo. Acá está. Voy a hacer acá la captura. Aquí está. Voy a poner acá en la presentación para que puedan observar. Bueno, no está tan fácil, pero le va a ayudar. Muy bien. Voy a presentarles acá mi presentación. Muy bien, como decía el compañero, miren. Para las versiones, en este caso anteriores, siempre tienen la pestaña de inicio, siempre tenemos en este caso insertar, en algunos casos tienen diseño de página, que sería en este caso otra opción en la cual dentro de ella van a encontrar para que ustedes puedan colocar lo que sería el fondo. En mi caso yo tengo disposición de página para la última versión, pero a ustedes les va a aparecer en este caso o diseño de página, en el cual ustedes ahí van a ingresar, siempre van a ir a buscar el grupo configuración de página y dentro de él van a encontrar para que puedan colocar en este caso lo que sería foto. Se los dejo ya acá para que también cuando ustedes visualicen nuevamente el video, pues busquen en este caso donde les estoy diciendo que sería en este caso diseño de página, que es otra opción para las personas anteriores, para que ustedes en este caso pues, puedan visualizar. Muy bien, miren, voy a continuar acá. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ingeniero, fíjese que yo tengo así disposición de página, pero uh-huh. Donde le doy fondo me da error, no me tira a buscador. No le tira buscador. Para buscador, o sea, para poner la imagen de fondo no me da, solo me da error. Volver a intentarlo y trabajar sin conexión. Si lo doy a trabajar sin conexión, sí me tira al navegador. O sea, aquí en las imágenes que tengo guardadas. Pero para buscarla así en línea no puedo buscar ninguna imagen. ¿Qué Office tiene usted en su computadora? Creo que 2010. Muy bien. Office 2010, desde hace 2 años atrás, si no es que 3 años, ya quedó desfasado. Quiere decir que ya no existe una actualización de Office. Entonces, para todos aquellos que se han quedado con Office 2010, les está generando el problema que la compatibilidad del buscador de Bing, que lo hace por medio de lo que es Internet Explorer para esa etapa que hubo la versión 2010,
Recuérdense que ahora nuestro window ya tiene a Edge, que es el nuevo buscador que fue el sustituto en este caso de Internet Explorer. Entonces, por esto le va a generar este error. Porque le está diciendo que la versión que tiene no es compatible para realizar una búsqueda por medio de Internet. Entonces, usted solamente tiene una opción, que sea por medio de su ordenador o su computador. Yo le invito a que podamos, en este caso, hacer cambio con gusto, contáctese conmigo. Yo voy a tratar de poderle dar, si usted quiere. Yo creo que tengo Office 2013, que se lo puedo dar, para que él pueda instalar esta nueva versión. Tal vez no tengo ahorita la actualizada, pero Office 2013 creo que le va a funcionar para que pueda realizar el. Vaya, está bien entonces, ingeniero. Yo me contacto a estas cosas para que me lo pueda facilitar. Muy bien, con gusto. Muy bien, miren, nos vamos a ir en este caso para las acciones de mover o copiar. Dentro de lo que sería Excel, nosotros tenemos diferentes formas de poder copiar y pegar. Recuérdense que tenemos tres acciones. Nosotros podemos copiar, podemos cortar, cualquiera de las dos, vamos a pegar siempre. Las acciones las podemos hacer de tres formas diferentes. Una de ellas es por medio de combinaciones de tecla, control C va a copiar, control X va a cortar y control V va a pegar. O lo puedo hacer desde la pestaña de inicio del grupo, en este caso de portapapeles, para cortar, copiar y pegar. O puedo darle clic derecho a la celda donde se encuentra el valor y también tengo la opción de cortar, de copiar y en este caso de pegar. Voy a trabajar ahorita con dos, que sería con clic derecho y con combinaciones de teclas, ya que estamos viendo la parte de combinación. Si yo, por ejemplo, quiero seleccionar esta celda, por ejemplo, quiero seleccionar la celda E1 y quiero copiar esta información, yo presiono control C y ustedes están viendo que dentro de mi celda activa se aparece un puntero intermitente y esto me está indicando que yo estoy haciendo una acción de copiar, ya sea de cortar o copiar, esta acción va a aparecer de esta manera. Ahora bien, miren, en Excel yo puedo realizar esto, porque yo puedo seleccionar varias celdas, puedo darle control V. Y aunque yo lo tenga en una celda, teniendo una selección de rango, puedo pegar la PC que yo quiera. Manteniendo, cuando yo doy copiar, esta acción se va a mantener y yo puedo seguir control V pegando en las celdas que yo quiera. Mientras esta acción intermitente no desaparezca, yo puedo pegarlo las veces que yo quiera. ¿Cómo puedo hacer para que este intermitente ya no esté? Hay una tecla que dentro de mi teclado, que es la tecla, ya les había mencionado en la parte superior izquierda, que es Escape. Al presionar la tecla Escape, elimino la acción de copiado que yo tengo. Esto que acabo de copiar ahorita, yo también lo puedo mover, pero la palabra mover dentro de Excel significa muchas formas. Entonces siempre hay que especificar, voy a mover esta información dentro de mi área de trabajo. ¿Y qué pasa cuando yo quiero mover? En mi momento ahorita ni voy a copiar ni voy a cortar, sino que manteniendo con cruz blanca la selección, yo coloco bidireccional mi puntero, donde tengo flecha arriba, flecha abajo, flecha a la izquierda y flecha a la derecha. Y yo puedo moverlo. Ahora ya lo moví desde la fila número 17. Y así yo puedo seguirlo moviendo, manteniendo clic izquierdo presionado, puedo realizar la acción de movimiento. Ya llegué a la fila 50 y he trasladado, en este caso, con el movimiento de cursora, en este caso bidireccional, hacia donde yo quiero. También puedo darle control X, se me hace tal vez más fácil venirme en este caso hacia arriba y decirle que yo voy a pegar. Y automáticamente en este caso pues yo tengo lo que sería esta acción. ¿Qué sucede acá? Que yo puedo en este caso pegar lo que sería la acción y si yo me voy hacia abajo nuevamente para la fila número 50 que era donde tenía la información, se ha quitado, ya no tengo el intermitente porque cuando yo voy a cortar y a pegar, lo hace
solamente una vez. Entonces acá ustedes acaban de observar que puedo mover, en este caso dentro de mi área, o puedo cortar y ir a buscar la celda a donde yo voy a pegar para poder realizar siempre la acción con control. Otra forma en la cual yo puedo trabajar es seleccionando, clic derecho, copiar. Me voy a posicionar acá, miren, y voy a dar clic derecho. Pero quiero que vean que muchas veces me dicen, pero es que no está la palabra pegar. Claro, desde las versiones 2013 para acá ya no existe la palabra pegar, sino que es el comando. ¿Y por qué se lo hace de esta manera? Porque miren, acá está este comando que estamos viendo y que seguimos viendo en la pestaña de inicio del grupo portapapeles, que estamos realizando la acción de pegar. Acá se encuentra, entonces es un comando bastante grande entre todos los que se encuentran acá y es de mucha vista para nosotros, muy observado. Entonces, cuando yo doy clic derecho, automáticamente yo tengo que recordar que es el comando que me va a ayudar a pegar. Entonces, igual como yo puedo seleccionar celdas donde no se encuentra la información, solo déjenme eliminar acá, donde yo puedo seleccionar en este caso celdas y también puedo trabajar la acción de mover independientemente de las celdas que yo haya seleccionado, es donde va a agarrar el movimiento hacia donde yo tengo en este caso la información. Tomen en cuenta siempre que dentro de Excel tenemos siempre de 2 a 3 a 4 y hasta 5 formas diferentes de poderlo trabajar. En este momento les estoy enseñando 2 para copiar y en este caso pegar. Ya lo hicimos con control T, control X y control V. Ya lo hicimos en este momento con clic derecho copiar. E igualmente yo puedo dar clic derecho cortar. Me vuelvo nuevamente a posicionar acá en la celda donde quiero pegar, clic derecho, y en este caso pegar. Igualmente puedo crear la combinación en el cual le puedo dar control V, e igual corté con clic derecho y pegué en este caso con control V. Entonces igualmente puedo trabajar combinación. Estas serían las primeras dos formas diferentes de poderlo realizar. El día de mañana les voy a estar enseñando una tercera forma, una cuarta forma en la cual nosotros podemos trabajar estas acciones de cortar, copiar y pegar o mover dentro de mi libro o hasta fuera de lo que sería mi libro. No sé si hay alguna consulta de estas acciones que acabo de hacer. Si no la hay, vamos a pasar en este momento para lo que sería nuestra aula virtual y quiero que por favor trabajemos el foro que tenemos para este día. Déjenme acá compartirles. En este momento les comparto. Vámonos por favor para lo que sería nuestra aula virtual. Tenemos el foro de este día, que sería el foro número 3. Dentro de él se encuentra una pregunta. Y en este caso, miren, dice cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo y en este caso con shift y clic izquierdo. Ya habíamos trabajado la acción en la cual trabajamos celdas no adyacentes. Ahora bien, miren, fíjense acá. Si yo presiono control, ya saben ustedes que lo que hace es mantenerme en este caso la selección de las celdas que yo voy seleccionando no adyacentes. Pero si yo presiono Shift, miren lo que hace Shift. Quiero seleccionar acá. Y miren, ahora me vengo para acá. Y ahora me vengo para acá. Y entonces realiza esto. Mantengo Shift presionado. Quito la selección. Vuelvo a mantener Shift presionado. Y miren lo que hace. Ahora encuentran ustedes cuál es la diferencia. Miren, lo voy a hacer acá en el espacio. Estoy manteniendo Shift presionado. Si presiono Control, voy solamente seleccionando y si presiono Shift, me va realizando automáticamente esto. Miren, voy a quitar acá, Shift, miren, me muevo para otro lado, sigo manteniendo Shift presionado. Ahora bien, respóndame entonces para ustedes
¿Cuál es la diferencia de control más clic izquierdo a shift más clic izquierdo? Vean, por favor, miren lo que hace. Shift más clic izquierdo, y en este caso control, que hace la realización de celda no adyacente. Contestemos entonces la pregunta. Antes de todo, quiero consultar si ya se encuentra acá Aleida Tatiana. No. Carlos. Presente, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Aleida. Carlos Mauricio. Ever Campos. No. Luis Enrique. No. Y Roxana Abigail Canales. Buenas noches, Ever Campos. Sí, estoy presente. Ever. Ah, muy bien, Ever. Ahorita. Déjenme ver acá. Ever, me dijo. Y quiero ver, Roxana, gracias Roxana, acá yo coloco su asistente, no te preocupes. Muy bien, gracias. Entonces, pasamos por favor para lo que sería nuestro foro. Les voy a compartir acá pantalla para que puedan ver. ¿Cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo? Ya ahorita acabo de realizar un ejemplo para que ustedes puedan darme en este caso la diferencia. Ah, no se preocupe, Roxana. Yo siempre voy a estar pasando asistencia al inicio, al final. Y después se coloca el tiempo que usted estuvo. Si, por ejemplo, no le funcionó al inicio el micrófono, no se preocupe que si usted ha estado desde el inicio y tiene los 60 minutos, ahí se le va a colocar los 60 minutos. No se preocupe. Muy bien, entonces respondamos por favor, tenemos 3 minutos. ¿Cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo? Nosotros podemos trabajar celdas no adyacentes o podemos trabajar celdas continuas en las cuales me hace selecciones múltiples automáticamente con las acciones. Entonces, respondamos por favor, yo voy a estar acá revisando. Y si el tiempo no nos alcanza y los demás van a continuar contestando, pues yo voy a estar acá pendiente. Vamos a ver acá. Por favor, respondamos el foro de este día. Quiero que me mencionen la diferencia de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo. Ya tengo 3 respuestas. Vamos a ver, Roxana. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias Juan Antonio. Ajá, muy bien. Sigamos respondiendo, por favor, el foro. Si usted en el día no ha ingresado en el aula virtual, en este momento le ayuda a usted a poder tener siempre el récord que nosotros necesitamos del ingreso al aula virtual. Recuérdense que si tienen dificultad para ingresar al aula virtual, en el grupo de WhatsApp, ahí se encuentran los de inglés corporativo para que se puedan contactar con uno de ellos y con gusto los van a apoyar. Gracias, ya tengo 9 respuestas. Vamos a ver, Ana Elizabeth. Ajá, muy bien, excelente respuesta. Muy bien, sí, así es.
Muy bien, sigamos respondiendo por favor el foro. Siempre les doy respuesta a todos para que tengamos esta interacción y que también los de inglés corporativo vean que nosotros estamos teniendo interacción en cada uno de los foros. El día de ayer creo que se completó a 18 respuestas, tanto las que yo les he dado como las que ustedes también han dado. Les pido por favor que en esta semana ustedes pueden estar respondiendo el foro. Siempre lo estoy activando minutos antes de iniciar la clase para que ustedes puedan ya ver la pregunta que vamos a tener en lo que sería nuestro foro. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches.